Al final la superación de la zona de resistencia de los 13670 en el cruce ha servido muy poco puesto que ya la tenemos claramente por debajo. De hecho el subyacente parece estar perforando la base del canal alcista de las últimas semanas y por lo tanto no podemos descartar que el cruce intente dirigirse de nuevo a la zona de soporte de los mínimos de junio en los 13501. De todas formas, y como decíamos en los últimos días, debemos saber que el rebote de las últimas sesiones sigue formando parte del típico movimiento de rebote o fase de reacción proporcional al impulso bajista previo. Para nada se trata de un movimiento de rebote en busca de los máximos de mayo.